ya les di a conocer desde el principio de nuestro programa. El día de ayer el gobierno de Puebla decidió cancelar el registro de Cabify en el estado. Y para hablar de ello y sobre las repercusiones del caso del asesinato de Mara Castilla, tengo en la línea telefónica al secretario general de Gobierno de Puebla, Diodoro Carrasco Altamirano. ¿Cómo estás, Diodoro? Pascal Beltrán, ¿cómo estás? Muy buenos días para ti, tu auditorio. Te agradezco mucho que nos tomes la llamada. Bueno, te preguntaría de entrada, porque es lo que muchas personas han estado planteando, lo leemos en las redes sociales. ¿De esta manera, cancelando el registro en la empresa, se logra mayor seguridad para los poblanos? Pues mira, Pascal, sin duda, atacar la violencia, la discriminación y los feminicidios en el país y en Puebla implica activar muchos botones a la sociedad, al gobierno, por supuesto, a las mujeres mismas, para un asunto que, como sabes, es pues multifactorial. Sin duda, no hay una respuesta lineal en la cancelación del registro de Cabify. Por supuesto que esto no va a resolver el problema de la ansiedad, pero sin duda también ayuda. Ayuda porque fija un precedente puntual, sólido, de que no vamos a permitir espacios de impunidad para que continúe la violencia contra las mujeres. Ayuda porque también va a poner en la misma mesa a todas las demás empresas que no cumplan lo que establece la ley de transporte, las garantías mínimas de seguridad para quienes son usuarios de esos transportes públicos y particularmente, por supuesto, los jóvenes que con legítimo derecho salen a divertirse los fines de semana. Ayuda porque también se da un manotazo, ¿eh? Me parece que aquí en este tipo de situaciones estas empresas no necesariamente han cubierto los perfiles y las garantías de seguridad que se demandan. Así que por estas razones se decidió en el gobierno del estado, en sesión de gabinete, tomar esta medida, por supuesto junto con otras muchas más de acciones inmediatas, reforzando las medidas de prevención y también las medidas de carácter estructural que venimos poniendo en práctica desde hace meses en el estado de Puebla. Me pregunta Diodoro Raúl Rivas, nuestro radioescucha, que cuál sería el protocolo de seguridad de los taxis. Pues mira, para empezar, la garantía de con quienes trabajan, porque la ley lo que establece claramente es que se necesita, por supuesto, además de la famosa carta de penales que ha generado controversia, yo te explico, es el tema de los exámenes psicológicos y toxicológicos y, por supuesto, una mínima supervisión de parte de las empresas contratantes de este servicio. Rodrigo Baltazares me dice que quizá por que esta es una empresa que trabaja con una plataforma digital, pudo darse inmediatamente con el presunto autor del homicidio, lo cual no hubiera sucedido en otro tipo de transporte público. ¿Qué le dirías? Sí, yo creo que eso ayuda, sin duda, porque efectivamente la explicación que dio el fiscal sobre las investigaciones que llevaron a la captura de este supuesto autor material, el agresor, fue gracias a que se localizaron los teléfonos, tanto de chofer como de Mara. Y eso permitió determinar rutas, tiempos, movimientos y poder sacar conclusiones. No solamente es la plataforma tecnológica de la empresa, sino de los celulares, que son virtualmente señales e indicadores permanentes de dónde se encuentra una persona. Ahora, la empresa dice, nosotros cumplimos, pedimos la carta de no antecedentes penales, la extendió la fiscalía, luego se supo que este hombre pues había sido detenido por robo de combustible. ¿Qué fue lo que falló ahí, Diodoro? No estamos, digamos, tendría que revisarse la forma en que se entregan estas constancias de no antecedentes penales. Esto te pregunto por un lado y te pregunto por otro si tiene razón la empresa cuando dice que cumplió. Pues mira, seguramente la empresa va a argumentar, está en su derecho, todo este tipo de cosas que cumplió, que está dentro del margen de ley, pero finalmente quien evalúa, quien valora, quien registra este tipo de cosas, pues es el gobierno en la aplicación de la ley. Y a nosotros nos parece inadmisible este brutal crimen, este brutal feminicidio ocurrido y transportado en una unidad de la empresa y con un chofer de la empresa, aunque los contratos digan que son terceros, etcétera. Me parece que es un tema que, te insisto, necesitamos fijar precedentes contundentes y muy claros.
puede tener costos, es controversial, sí, pero estamos ejerciendo la facultad que tenemos como gobierno del Estado para buscar mejores condiciones de seguridad para nuestras mujeres. José García me pide que te pregunte si se investigó a quién extendió esta carta de no antecedentes penales. Mira, la carta de antecedentes penales es un requisito que se establece en vigor para todos los que contratamos o nos contratamos en un servicio. Lo mismo ocurre en estas empresas de transporte. No es el único requisito, ojo, hay muchos más requisitos. Pero en relación a la carta, el personaje en cuestión fue detenido en marzo, si mal no recuerdo, por estar vinculado a la venta de combustible robado. Fue de acuerdo al protocolo y a la ley, fue puesto a disposición de las autoridades competentes, que es la PGR, la Policía General de la República, Delegación Puebla, en tanto delito de carácter federal. Como sabemos, y esto es parte de la problemática que estamos viviendo en el país y en Puebla, por donde pasan los ductos, el robo y la venta de combustible robado no es un delito grave. Y en tanto que no es un delito grave, quienes lo cometen y son detenidos y presentados a la autoridad competente, pueden llevar su proceso en libertad, que es el caso. En la medida en que no se termine el proceso, pues no hay una razón legal para fincarle antecedentes penales, porque todavía no los tiene. Y esa es la lógica de por qué cuando se solicita la carta de esta persona, pues la fiscalía revisa sus expedientes de archivos, pues no hay antecedentes penales y se entrega, punto. Por eso no exime de responsabilidad, por supuesto, a la empresa, porque hay otro requisito. Oye, Diodoro, muchas preguntas sobre este tema del robo de combustibles en el que habría participado esta persona o participó esta persona. En tu opinión, aquí te pregunto tu opinión, ¿debiera, porque Puebla ha sufrido mucho con este delito, debiera ser un delito grave? Nosotros estamos planteándolo y se hizo a través del Grupo de Coordinación Puebla y se elevó a los legisladores federales de Puebla para que lo que está en el Congreso, los que sumaron otras bancadas, para que el robo y venta de combustible robado sea considerado un delito grave. Porque tenemos un problema muy serio, que por cierto se ha batido enormemente, Pascal. Estamos llegando ya prácticamente a 4 millones de delitos decomisados. En un semestre ya ha bajado sensiblemente la incidencia delictiva con motivo de este fenómeno, gracias a la coordinación con el gobierno federal, Sedena, Marina, PGR y todas las instancias que estamos combatiendo este fenómeno. Pero bueno, no me distraigo del tema. Nosotros consideramos que sí, que debe tipificarse como delito grave, porque además ahí hay una incidencia importante del crimen organizado. Fíjate, por cierto, varios de los feminicidios que están registrados en el Estado están vinculados a este fenómeno de crimen organizado. Entonces nosotros consideramos que por el daño patrimonial, por el efecto social que tiene en las poblaciones por donde pasan los ductos, donde hay una brutal descomposición social, desintegración familiar, incidencia delictiva, y sobre todo porque tener un fenómeno muy perverso, el hecho de que te detengan a quien roba y vende combustible robado, y al otro día los veas en la calle libres, porque pues en tanto no es delito grave, pues pueden seguir llevando su proceso en libertad y en consecuencia seguir operando. Y que me parece que ahí debería de modificarse la legislación al respecto. Muy bien, una última pregunta que también nos hace nuestro auditorio a través de las redes sociales. El tema de por qué seguía abierto a esa hora el establecimiento al que habían acudido Mara Fernanda Castilla y sus amigos. ¿A qué hora deben cerrar los centros nocturnos o debe suspenderse la venta de alcohol? Este centro fue inmediatamente clausurado porque superó la hora límite establecida, que son las 3 de la mañana para ese día. Sí. Y este caso, la salida de Mara de ese lugar, entiendo que fue a las 3:30 o 3:35 de la mañana. Entiendo. De tal suerte que, por supuesto, el famoso centro violentó las reglas establecidas al respecto y fue inmediatamente clausurado por la autoridad competente. Pues bien, Diodoro, te agradezco como siempre que nos tomes la llamada. Muchas gracias por estos minutos para el programa. Pascal, un abrazo con afecto. Gracias. Diodoro Carrasco es el secretario general de Gobierno de Puebla.